Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Valorando las prácticas culturales de su pueblo y comunidad. Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia. Recuerden tomar todas las medidas necesarias para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los y las estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Te invitamos a participar junto a tus hijos e hijas porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en el presente año escolar. Estimado y estimada docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante usando el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico u otra forma posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas o proponer nuevas actividades. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Este tiempo es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias. Y a través de este programa radial, te brindaremos diversas actividades retadoras, a través de las cuales vas a poder desarrollar la capacidad de reflexionar y deliberar sobre asuntos públicos, de construir consensos, normas y acuerdos, entre otras capacidades que iremos logrando en cada sesión. Todo ello te ayudará a ser un mejor ciudadano, comprometido y crítico con los problemas de tu comunidad. Antes de iniciar, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza, para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Hola, estimado estudiante de tercero y cuarto año de secundaria. En esta sesión radial vamos a tratar sobre las prácticas culturales de tu comunidad, sobre todo aquellas que están orientadas al buen vivir y cómo influye en la construcción de tu identidad. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon mucha atención. Primero partiremos de una historia, a partir de la cual haremos un análisis. Luego vamos a reflexionar sobre algunos conceptos importantes, sobre todo los referidos a práctica cultural y el buen vivir. Finalmente, realizarás un trabajo de investigación, de indagación, sobre las prácticas culturales propias de tu comunidad y región. Iniciaremos partiendo del hecho de que todo grupo humano siempre se organiza de alguna manera para poder lograr los fines que persigue. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿qué formas de organización conoces tú?
a nivel de tu grupo humano, a nivel de tu familia o quizás a nivel de tu comunidad? Te pido que tomes tu cuaderno y anotes tus ideas sobre esta pregunta. La voy a repetir otra vez. Hay varias formas posibles por la cual una comunidad puede organizarse. ¿Cuáles conoces tú? Anótalo, por favor, en tu cuaderno. ¿Listo? ¿Lo anotaste? Muy bien. Te doy algunas ideas. Una forma podría ser el agruparse según ideas políticas semejantes, en donde las personas toman acuerdos y los presentan a la comunidad. Otra manera podría ser una organización comunitaria, en donde los pobladores se ponen de acuerdo sobre los temas comunes y urgentes a trabajar. Pero, ¿sabías que existe una comunidad en nuestro país que se organiza a partir de la gestión del agua? ¿Sabías eso? Los responsables de esta administración se llaman jueces del agua y se basa en los principios ancestrales de la solidaridad, equidad y respeto a la naturaleza. Esta gestión del agua permite también el cuidado de los suelos. Se logra la distribución del agua de un modo equitativo y sostenible para todos. Pero hay algo más. El juez de aguas además organiza un calendario festivo popular religioso. Por la Pascua de Reyes, carnavales, Semana Santa y Fiesta de San Pedro, en donde se agradece colectivamente al agua, la tierra y a la naturaleza por su trascendental incidencia en el bienestar de la comunidad. Te pregunto ahora, ¿dónde crees que ocurre esta práctica? Esta forma tradicional de organización. Te comento que esta forma de organización tradicional corresponde al pueblo de Corongo, en Ancash, y recibe el nombre de Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo. Se sabe que durante el Tahuantinsuyo, el Inca designaba en este lugar a un responsable de las aguas, quien las administraba a partir de las aguas provenientes del río Corongo, tanto para el consumo humano como para la actividad agrícola y ganadera. Quiero que imagines esta historia. Un pueblo liderado y organizado a partir de la gestión del agua. ¿Cómo sería si esta práctica cultural se diera en todas nuestras comunidades el día de hoy? De hecho, cuidaríamos mucho más este preciado recurso, pero también todos podrían acceder a él, tanto para su consumo como para sus actividades agrícolas. Te pregunto ahora, ¿cómo crees que se elige a este juez de aguas? Este juez de aguas va a ser elegido por la propia comunidad. Por lo tanto, encontramos en esta práctica cultural una combinación de democracia y vida comunitaria que gira en torno a uno de los recursos más preciados por el hombre. Pero esta historia no acaba aquí. En el año 2017, este sistema tradicional de jueces de agua de Corongo fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué significa Patrimonio Cultural Inmaterial? Estimados estudiantes, Patrimonio Cultural Inmaterial va a ser el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural. Aquí encontramos la lengua, la literatura, la música, la danza, juegos, los deportes,
tradiciones culinarias, los rituales, la mitología, los conocimientos y usos relacionados con el universo, con la artesanía y con otras manifestaciones culturales diversas. ¿Qué te pareció esta historia? Interesante, ¿no es cierto? Esto sin duda es motivo de orgullo para todos los peruanos. Pero ahora te pregunto, ¿qué es una práctica cultural? Toma tu cuaderno y escribe tu respuesta. ¿Listo? Es muy importante para nosotros lo que tú piensas sobre estos temas. Te ayudaré sobre esta pregunta. Las prácticas culturales son manifestaciones propias. Son prácticas tradicionales de un grupo cultural. Estas manifestaciones son diversas, cambiantes, y se nutren en la interacción con personas de diferentes culturas. Así, por ejemplo, la tradición de los jueces del agua se ha enriquecido y perdurado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Pero esta reflexión de las prácticas culturales nos lleva a reconocer que como estudiantes y ciudadanos somos parte de un país con diversas culturas que se complementan. A esta convivencia basada en el intercambio entre culturas, la toma de acuerdos y la complementariedad se llama interculturalidad. Pero, ¿somos realmente un país diverso? A veces nos dejamos llevar por la publicidad o programa de televisión y pensamos que los ciudadanos del Perú y su cultura es solo lo que vemos en los medios, como si fuéramos un país uniforme con una raza y cultura única. Pero esto no es así. Actualmente en el Perú, según el Ministerio de Cultura, viven 55 pueblos indígenas u originarios de los Andes y la Amazonía, organizados en comunidades campesinas y nativas. Además, se han identificado 48 lenguas indígenas u originarias. ¿Te imaginas? Esto también debe ser motivo de orgullo, pues cada pueblo originario está asociado a una lengua, a un saber, a una cultura. Mientras que muchos países de Europa y Asia solo cuentan con una sola etnia y lengua, aún existen países en el mundo en donde se mantiene esta diversidad cultural, como ocurre en América del Centro y América del Sur. Entonces, hemos podido definir el concepto de manifestación y práctica cultural a partir del análisis de un solo caso, que es relacionado a los jueces del agua en Ancash, que incluso es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahora, vamos a acercarnos a tu entorno local y regional. Vamos a identificar qué tanto conoces tu propia cultura. Escucha con atención la siguiente pregunta. ¿Qué manifestaciones relacionadas con la música y la danza identificas en tu localidad o región? Escribe tu respuesta. Anota las preguntas en tu cuaderno. No te preocupes, las vuelvo a decir. ¿Qué manifestaciones relacionadas con la música y danza identificas en tu localidad o región? Escribe tu respuesta. ¿Pudiste identificarlas? Mira, además de la música y la danza, existen otras manifestaciones culturales inmateriales. Por ejemplo, tenemos las tradiciones orales, costumbres y normas tradicionales, así como prácticas y tecnologías productivas. Vamos a detenernos un instante. Hemos escuchado una historia acerca de una organización basada en la gestión del agua. Ahora te invito a escuchar otra expresión cultural relacionada a una tradición oral. Es un ejemplo de tradición oral de la cultura Shuar. Escucha con atención la historia de Nuncuy.
Los Shuar eran recolectores. Vivían de los frutos que encontraban en su entorno. Una mujer hambrienta, luego de caminar mucho tiempo, divisó a otra mujer que lavaba muchos tubérculos. Se acercó a ella y, viendo sus canastos llenos de comida, le preguntó si podía darle algo. La mujer dijo: «Yo soy Nuncuy, dueña de todos los tubérculos, de los chanchos y de las gallinas. Te puedo dar todo si cuidas a mi pequeña hija. Solicítaselo a ella. Pero si no la tratas bien, todo lo que te ha dado te lo quitará». La mujer la llevó a su casa y ante su pedido la niña la llenó de tubérculos. Por primera vez, brindó a su marido chicha y todo era prosperidad. Un día, la mujer salió a la huerta y dejó a la niña con sus hijos. Los niños comenzaron a pedir cosas absurdas: culebras, monos. La niña comenzó a llorar sin consuelo y subió por la casa hasta llegar al techo. Su llanto ocasionó grandes tormentas. Luego se escondió en una caña muy alta, en un bambú. Al regresar la mujer a la casa y ver lo que había pasado, intentó sacar a la niña, pero solo encontró tres piedras que parecían de sangre. Unas piedras llamadas Nantar. Nuncuy, al ver lo que le hicieron a su hija, se enfureció y los maldijo, diciéndoles que desde ese día ellos tendrían que sembrar sus propios cultivos y que recibirían poco de sus huertas, que deberían trabajar muy duro para que los tubérculos crezcan en ella. Por eso las mujeres realizan cantos para Nuncuy, para que haga pródigo sus cultivos y sus animales domésticos. Esta narración está adaptada del texto Nuncuy, maestra del mundo femenino. Nótese que en este mito sobre la aparición de Nuncuy, la mujer se asocia a conocimiento, poder y compasión. Pero también la historia trata sobre lo que ocurre cuando uno no cumple una promesa. ¿Qué te pareció esta narración oral tradicional? Interesante. Pero sabes, tenemos otros ejemplos de prácticas culturales, como en el caso de las comunidades que aplican técnicas para obtener fuentes naturales de agua, otras que cultivan de manera orgánica sin insecticidas y otros que elaboran hermosas artesanías. Muchas de estas manifestaciones se relacionan con el buen vivir, o también llamado summa causae, que significa el tener una relación no de uso y explotación de la naturaleza, sino en desarrollar más bien una relación de equilibrio y protección hacia el medio ambiente, desarrollando además actitudes de cooperación y de ayuda mutua. El buen vivir se origina en nuestra historia y se presenta como alternativa a la crisis de valores generada por el excesivo consumismo y el desarrollo industrial que ha afectado los ecosistemas y la vida misma. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Escribe por qué esas ideas son importantes para ti. ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Recuerda que en esta sesión hemos tratado sobre las manifestaciones culturales y la importancia de saber apreciarlas en nuestra localidad y región, como esto nos ayuda a identificarnos con nuestra cultura. Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal y ciudadano. Pero esta experiencia no debe quedar aquí.
Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a realizar una investigación sobre la música o danza propia de su localidad o región. Para ello podrás realizar entrevistas a su familia o revisar alguna fuente sobre este tema. Una vez que identifiques en una lista las diversas canciones o danzas propias de tu comunidad o región, vas a elegir una de ellas para describirla y dar una apreciación sobre su importancia y significado en la actualidad. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a realizar una investigación sobre la medicina tradicional o gastronomía propia de su región o localidad. Para ello podrás entrevistar a tus familiares o quizás revisar alguna fuente de información sobre el tema. Una vez que identifiques en una lista las diversas prácticas curativas o alimenticias propias de tu comunidad o región, vas a elegir una de ellas para describirla y darás una apreciación crítica sobre su importancia y significado en la actualidad. ¿Entendiste las consignas? No te preocupes, las diré otra vez. Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a realizar una investigación sobre la música o danza propia de su localidad o región. Para ello podrás realizar entrevistas a su familia o revisar alguna fuente sobre este tema. Una vez que identifiques en una lista las diversas canciones o danzas propias de tu comunidad o región, vas a elegir una de ellas para describirla y dar una apreciación sobre su importancia y significado en la actualidad. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a realizar una investigación sobre la medicina tradicional o gastronomía propia de su región o localidad. Para ello podrás entrevistar a tus familiares o quizás revisar alguna fuente de información sobre el tema. Una vez que identifiques en una lista las diversas prácticas curativas o alimenticias propias de tu comunidad o región, vas a elegir una de ellas para describirla y darás una apreciación crítica sobre su importancia y significado en la actualidad. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante, usa el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico u otro medio posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, plantear actividades complementarias y profundizar los temas. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias por tu atención. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.